Oración de la noche de hoy domingo, 7 de abril de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, gracias porque me has dado la oportunidad de continuar hasta el final del día. Te alabo porque me haces objeto de innumerables bendiciones, todas fruto de tu amor. Señor, gracias porque a pesar de todo estuviste a mi lado siempre. Me ayudaste a salir victorioso en cada una de las pruebas. Gracias, Padre Divino, porque me siento recibido en tus brazos, porque me afianzas en que sí puedo vencer los obstáculos y descansar de todas mis cargas. Gracias por siempre llamar mi atención con tu misericordia, porque me colmas de bendición y me das la oportunidad de vivir una nueva vida. Porque puedo sentir cómo me sostienes a pesar de mi fragilidad, porque guías mi vida, porque me cuidas, porque eres fiel, porque estás a mi lado siempre. Comprendo que no hay nada comparable a ti, pues tu belleza inspira a buscar la luz y a disipar las tinieblas que aún moran en mi ser. Tú estás junto a mí y eres como mi escudo, con tu fortaleza sosteniendo mi alma. A nadie temo y nadie me quita tu paz. Quiero buscarte en medio de mis luchas y tener el valor de seguirte, que te siga sin pausa, siempre y en todo momento. Quédate siempre conmigo, no te vayas de mí. Toma mi ser en tus manos, porque en nada soy y se me faltas. Vengo a ti en esta oración, para que me llenes de tu fuerza, esa que no se limita, esa que siempre está dispuesta en ayudarme. Clamo a ti con todas las esperanzas puestas en ti. ¿A quién podría ir si no es a ti, mi Señor? Eres mi todo. Bendito Dios, necesito de tu gracia para poder vivir. Cuando me aleje de tu camino, tráeme hacia ti con lazos de amor para permanecer en tu bendición. Señor, clamo tu presencia en esta noche para darte gracias por todas las bendiciones que me permitiste vivir a lo largo de esta jornada. Señor, no tengo palabras para expresar toda la grandeza que inspiras con tu ser en mi interior, pues tú eres digno de las más sublimes alabanzas. En esta noche, Padre, me presento ante ti con un corazón necesitado de tu amor, necesitado de estar más cerca de tu misericordia. Quiero vivir confiando en tu poder para no desanimarme en las situaciones difíciles. Padre, estoy convencido de que mi descanso es plácido y sereno, y por eso mientras mis ojos se cierran, te pido que me instruyas en mi interior. Enséñame a amar verdaderamente sin esperar nada a cambio. Ayúdame a aceptar a los demás tal cual como son, porque en ti todos somos iguales. ¡Qué grande eres, mi Dios! ¡Qué bueno eres! Porque sé que me escuchas a pesar de todas mis fallas
y de mis pecados. Envía tu Santo Espíritu para que el fuego de su amor me consuma y me haga salir victorioso de todo lo que me quita el ánimo y las ganas de ser feliz. Gracias por ser el guardián que nunca duerme. Gracias por velar mi descanso. Gracias, Señor, por nunca desamparar mi ser al descansar. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar, deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.